tema del que vamos a hablar hoy pues es muy importante, porque si os dais cuenta, muchas veces los productos de ahorro, los productos de seguros, pero de seguros ahorro, pues muchas veces lo que entrañan, lo que tienen detrás, son verdaderos productos financieros. Los productos financieros, sí sabemos, hemos oído hablar de las preferentes, de bonos y demás, bueno, pues el riesgo que en ocasiones entrañan. No el producto en sí, los productos son inofensivos, sino la mala comercialización que de ellos se hace en algunas ocasiones, y por tanto se comercializa, se recomienda que se invierta y demás, aquellas personas que no deberían, minoristas, como somos todos los que estamos hoy aquí reunidos, que no deberían invertir en ellos porque no conocen realmente cuál es su funcionamiento y demás. ¿Qué es un seguro de ahorro e inversión? Pues es un producto financiero en el que yo aporto un capital y, pasado un plazo, yo recupero ese capital y unos intereses que tengo pactados. Esos intereses que tengo pactados puedo tenerlos garantizados o no garantizados. Es decir, si no los tengo garantizados, eso puede ir oscilando conforme oscila el plan, el fondo en el que tengo invertido el dinero, y a lo mejor puedo tener ese rendimiento incrementar en mi capital, luego me lo devuelven llegado a esa fecha concreta que yo tengo pactada previamente, más unos intereses. Esa fecha que tengo yo pactada previamente, pues dependerá de mis circunstancias, no las circunstancias de quien me ofrezca el producto. El sistema de pensiones sí es sostenible, pero cuidado con esto, esto tiene su trampa, y ahora os cuento la trampa. La capacidad adquisitiva que nos van a dar las pensiones del futuro no es la capacidad adquisitiva que nos dan las pensiones actuales. Y vamos a poner una cifra así, para dar una imagen. Una pensión de 1.000 euros de hoy, pues dentro de unas décadas va a ser 600 euros. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿vamos a seguir cobrando pensiones? Sí, pero desde luego no nos van a permitir el nivel de vida que tienen los pensionistas actuales, ni de lejos. ¿Eso qué implica? Pues que todo el mundo se tiene que poner las pilas, ahorrar de manera individual y también a decirle a su empresa: muévete y vamos a sustituir salario presente por salario futuro.